ver toda la guina. Voltea la guina, ¿cómo lo tienes? Se murió. ¿Te vas a subir en ese? Ok, chiquis. Ven. Vente. Come on. A ella le puse un... es una swimsuit shirt también. Pero para que no se queme. Y trae sus calzoncitos de tela contra el agua. So she pees her poops, it's okay. Vámonos, vámonos pues. Échate para atrás y luego suelte. Cuidado, cuidado. Chiquis, come on. Aquí antes teníamos al perro grande. O sea, está medio sucia todavía, ¿no? Ahí nada más limpiamos allá donde pusimos la alberca. Pero... miren lo que hizo con el Jim, el perro. Mi perro es un mix de un pitbull y un labrador. Entonces es un perro grande. ¡Oh, wow! ¡Ya lo metiste! Y aquí quedó, ahí está la alberca. ¡Yay! Después de toda la noche, todavía no se llena bien, pero... lo prendimos en la noche unas horas, pero no se llenó. Entonces en la mañana como a las 5:30, 6 que se fue mi esposo, la prendió otra vez. Y hasta ahorita todavía no se termina de llenar. Y ya son como las 9, creo. Entonces sí tarda bastante en llenarse. Y pues mi niña sabe más o menos nadar, pero le pongo los floaties para que no... ¡aguas! Para que no se me vaya a ahogar, porque si sí está... no está tan monda, pero de todos modos uno nunca sabe. Y la chiquita, pues ella no sabe nadar, so yo me tengo que meter con ella. Sí, mi amor, ya. ¿Qué hizo? A ver, voy a tratar de poner el teléfono en un lugar para que nos grabe, pero si no, pues, I'm sorry. Sí, estoy negrita, me va a quedar prieto.
mi esposo que nos estábamos tardando en comprarles una alberca. Y ya no les cobran.